Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban María, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver su madre y cerca de ella el discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: «Mujer, este es tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Esta es tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió con su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, empaparon pues una esponja, la ataron con una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandaran quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Palabra del Señor. Hoy, 24 de mayo, nos encontramos en esta celebración a nivel de la Iglesia Universal, la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y la memoria de la Virgen Madre de la Iglesia recuerda que ella es madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del cuerpo místico de Cristo, desde que la Madre de Jesús por la Encarnación. En febrero de 2018 se estableció como la fecha de la celebración el lunes siguiente a Pentecostés. Para nuestra diócesis de Granada en Colombia, hoy es la fiesta patronal de María Auxiliadora, a la cual está consagrada nuestra diócesis de Granada, y en tiempo litúrgico hoy damos inicio al segundo tiempo ordinario del año litúrgico. El año litúrgico se divide en dos tiempos y hoy damos inicio a este segundo tiempo, que va de la semana octava a la semana 34 del tiempo ordinario, es decir, de hoy 24 de mayo hasta el 27 de noviembre. Ahí retomamos el tiempo ordinario. Que recordemos que el tiempo ordinario se distingue por el color verde en la liturgia, y el color verde, pues, que representa este tiempo ordinario, pues, es la manera de identificarlo. Pero se llama tiempo ordinario porque es mirar lo cotidiano de la vida de Jesús, que era lo que Jesús hacía ordinariamente en su quehacer diario. Y en eso consiste. Están los tiempos fuertes, como el que terminamos, que era la Pascua. Y en la Pascua, pues, todo el tiempo reflexionamos, pues, sobre el tema de la resurrección y la preparación de la venida del Espíritu Santo. En Cuaresma reflexionamos un poquito todo lo que fue la parte de Jesús mirándolo de las tentaciones, los momentos críticos de Jesús, para terminar en la Semana Santa, que fue la pasión, muerte y resurrección, y ahí dar inicio a la Pascua. Entonces, cuando se llaman tiempos fuertes es porque se trabaja un tema específico en la vida de Jesús y que ha sido acontecimientos muy significativos. Y tiempo ordinario es lo ordinario que normalmente se hace. Pero lo importante para resaltar el Evangelio de hoy en esta fiesta de la Virgen María, a nivel de la Iglesia Universal como Madre de la Iglesia y a nivel local como la advocación de María Auxiliadora, lo que se quiere resaltar es el papel de la Virgen María siempre cercano a la vida de Jesús. María es la que está con Jesús en las buenas y en las malas. Es María la que acompaña todo momento. Cuando nosotros miramos al pie de la cruz, la que permanece es María. Uno mira la vida de los discípulos, y los discípulos en este momento de la, digamos, de la pasión, de la latigazos, el camino al Calvario, los discípulos no estuvieron con Jesús. La que estuvo cerca de todo este acontecimiento fue María, la Virgen, la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia.
Y María siempre ahí al pie de la cruz, acompañando a Jesús en ese momento tan importante. María siempre estuvo en los momentos significativos de la vida de Jesús, tanto los momentos de alegría como los momentos de dolor. Y ayer que mirábamos la fiesta de Pentecostés, pues también miramos que María estaba ahí en el cenáculo, también en ese momento donde Jesús se aparece y entrega el don del Espíritu Santo. Entonces lo que quiere resaltar la liturgia en el día de hoy es esa cercanía que tenía María en la vida de Jesús, pero el dato más importante te lo da, es mostrar a María como discípula de Jesús, la discípula perfecta, la discípula que siempre supo responder de manera asertiva a lo que Jesús quería, lo que Dios quería. Es la discípula perfecta porque siempre supo hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y se dejó orientar por la acción del Espíritu Santo. Y es la invitación que nos hace a cada uno de nosotros en este camino del discipulado. Entonces, Dios les bendiga y les conceda un excelente día a cada uno de los que nos están escuchando a través del fanpage de la emisora Onda Don Bosco. Dios les bendiga.